Bueno, familia, aquí os dejo mi vídeo de la sección del turismo rural. Es un vídeo que he hecho con muchísimo cariño en el Valle del Jerte y donde a los miembros del canal entraremos en un sorteo para que podáis disfrutar de una noche en ese maravilloso glamping. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en el glamping El Regajo del pueblo del Torno. ¿Sabéis qué es un glamping? Es la suma de los dos conceptos. Camping con glamour. Y he venido aquí a esta sección de lugares con encanto. Acompañadme. Está compuesto por tres chozos. Uno, dos, tres. El tres es el nuestro. Sigue, sigue. En un paraje natural a casi 800 metros de altura. Y lo último que puedes llegar a esperar aquí es encontrarte con este lugar. Ese chozo de piedra natural con ese tejado increíble. Y con una habitación suite como esta. ¿Qué os parece? Fijaos, qué cristalera increíble. Donde veis todo el cielo estrellado, la luna. Cortinas por si la quieres echar para poder dormir. Y con esta decoración. No le falta detalle. Con frigorífico, platos, su cubierto, la cafetera, tostadora. El micro y el baño. Una ducha increíble en un chozo increíble. Y en un lugar con 800 metros de altura, que la gente del pueblo está acostumbrado a ver y a disfrutar, pero que nosotros que somos gente de ciudad, necesitamos sitios como este para que nos dé el aire. Eso sí, con las comodidades de la ciudad, de un hotel, de una suite como esta. Más cosas. Os enseño más cosas. Fijaos qué terraza, con esas vistas increíbles.
y con este jacuzzi que lo voy a llenar en un momento. Buah. Mañana de día os lo vuelvo a enseñar para que disfrutéis de él. ¿Qué tal, chicos? ¡Buenos días! He dormido maravillosamente bien. Este sitio es increíble. Y ahora voy a preparar el desayuno. Pero antes de enseñaros el desayuno, mirad lo que os quiero enseñar. Jacuzzi y pedazo de vistas. Es increíble este sitio. Mira qué frase, que me gusta. Entre cerezos y estrellas, la noche puede ser maravillosa. ¿Te imaginas un amanecer así? Pues la verdad que no. Es increíble. Y ahora, ¿me acompañas? Te preparo el desayuno. Estoy feliz. Fíjate qué planazo desayunar aquí, con estas vistas, con esta tranquilidad, qué relajación. Venga, voy a preparar el desayuno. El pan, los croissants, el café, el té. Mira, fíjate qué detalle. Cubiertos. Bueno, pues así queda esto, ¿eh? Con muy buena pinta, ¿verdad? Mirad por aquí. Quesito, jamón, pavo. Y ahora le voy a poner aceitito de oliva. ¿Verdad? Con un poquito de tomatito natural. Aquí. Mirad qué rico. Es que va buscando comida, ¿eh? Ahora vamos a tapear un poquito y nos vamos de excursión. ¡Buah! Que esto lo vamos a ver en Madrid. Mira qué gusto está. Solomillo ibérico, al abanico le llaman, con salsa de cerezas. Tiene una pintaza increíble. Y esas patatitas así como pochadas, con una florecita de decoración. Voy a ver qué pasa. Uh-huh.
Está increíble. Qué rollazo le da la salsa de cereza a la carne. Está increíble, qué rico. Me voy a comer otra flor. Bueno, y ahora he pedido unas migas extremeñas. ¿Veis? Huevo frito, lleva choricito y pimiento. A mí me encantan las migas y sé que son muy difíciles hacer, pero una de estas igual me animo y os sorprendo. Pero tienen una pinta, esto está increíble. Así que voy a ver qué tal. Voy, ¿eh? Que voy, ¿eh? Mm. Cogiendo fuerzas para ir a la excursión, ¿sabes? En una caminata, una hora y media me han dicho, hora y media. ¿Me puede dar algo? Aquí está el tío, yo voy a ir. Lo voy a hacer entero. Voy a llegar hasta el puente. Qué arte, claro que sí. Es que esto es maravilloso. Oye, ya. Mira, turismo activo. Valle del Jerte. Claro, esto me acaba de dar la vida. Hay dos rotondas. La primera, recta. La segunda, garganta a los infiernos. Ya metes el coche y desde ahí ya. Te vas fijando, vas a ver un campo de fútbol, pues en cuanto acabe el campo de fútbol, ahí está la puerta. Vale, ok. Y de ahí hemos dicho que en una horita caminando, más o menos, ¿no? Sí, bueno, me diré por las fotos. Vale, eso es. Como hemos comido light, verás tú. Mira, las migas cuando subamos. Estos son los pilones. Luego queríais ir al mirador de la memoria, que está aquí. O sea, tenéis un paseíto por aquí luego de vuelta. Y luego queríais ir al de Cabeza de Llosa. Vale. Entonces tienes que. Pero eso sí, eso está en el gran pillo, Sí, eso pilla cerca donde estáis. Tiene menos. Es de cemento. Vale, entonces es por esta carretera de aquí. Sí, lleváis, salís por el puente de piedra de Cabezuela. Vale, muy amable, buenas tardes. Carretera. Gracias. Qué mona. Qué bien lo ha explicado, ¿eh? Madre mía, si vamos perdidos, ni con mapa. Aquí estoy. Uf, ya estoy cansado, todavía no he empezado calentando. Estoy en la reserva natural y visito la garganta de los infiernos. He visto un cartel que pone aquí, mira, excursiones guiadas en vehículo. Yo, caminando. 3 kilómetros, unos 50-60 minutos de subida. Y un poquito menos de bajada. Esto es un paraje increíble, la verdad. Es como un cuento de hadas. En la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte. Yo que soy un tío muy valiente y no tengo miedo, voy a hacer la ruta, os la voy a enseñar y cuando llegue a la garganta os cuento cómo ha ido la experiencia, ¿vale? Venga, acompañadme. Aquí, por favor. Aquí, el helicóptero, aquí. Venir a por mí, no puedo más. Os lo juro, no puedo más. Me han sobrado las migas y el solomillo en abanico. No puedo más, te lo juro. Tengo el solomillo aquí. Por favor, a los del helicóptero, no vayáis. En serio, quiero abrir una encuesta ahora, ¿vale? ¿De verdad pensáis que voy a ser capaz de llegar arriba? Decidme sí
¿O no? Ya por la cara que tengo, os voy dando una pista. ¿Pensáis que...? ¿No pensáis que me he parado ahí abajo? Mirad aquí, a los pilones, 1,5 kilómetros. En 30 minutos estoy ahí arriba. Ruta circular, garganta de los infiernos. Hay diferentes tipos de garganta. Están los garganta profunda y esto es garganta del infierno. Imagínate el nombre. Prueba superada, chicos. Lo hemos conseguido. Aquí estamos, en los pilones. En el Valle del Jerte. En la garganta del infierno. Mirad qué absoluta maravilla. Qué paraíso tenemos aquí en Extremadura, de verdad. Venga, si no está el agua muy fría, te juro que me baño. Ah, venga, yo creo que queda poco, ¿eh? Queda como medio kilómetro por ahí. ¿Qué pensabas? Que no iba a poder, ¿no? Sepáis todos que lo hago por vosotros. Ay, mira aquí, indicación. Arre, a los pilones de Jerte, 4,3,4 kilómetros, 50 minutos. Los pilones, 10 minutos. Nos queda medio kilómetro. Ahí está, voy a por ti. A por la garganta del infierno. Aquí estoy, familia. He llegado al paraíso. Mirad qué maravilla. El Valle del Jerte. Próximamente, más sitios singulares de nuestra España rural. Familia, desde aquí, desde el Valle del Jerte, en el pueblo del Torno, con este sosiego, con esta paz, con esta tranquilidad que se respira en este valle, estas vistas increíbles, me encuentro con el Mirador de la Memoria y con estas figuras, con estas estatuas. Olvidados, ¿no? De la guerra civil, de la dictadura, y la verdad que es digno de contemplar. Se ponen los pelos de punta, pues son imágenes de 2 metros de altura y que recuerdan a esos olvidados. Era un monumento que me gustaba reseñar y enseñároslo para que veáis los rincones que guarda el pueblo del Torno y el Valle del Jerte. Espero que lo disfruten.